Y también en Chiapas el DIF está convocando a lo a es, vamos a ver qué está pidiendo, de artículos enlatados, atún, sardinas, verduras, chiles, sopas instantáneas, frijoles, mayonesa, leche en polvo y líquido, agua embotellada, jugos, galletas, café soluble, harina de maíz, arroz, leche para niños, de ropa, ropa nueva, ropa usada pero pues limpia y cocida, ¿no? Por favor. Y zapatos también en buenas condiciones, de aseo personal, shampoo, jabón, cepillo de dientes, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños, pañales para adultos, y de limpieza, detergente, cubetas, escobas, pino, cloro, trapeadores. Dudas, está esta dirección, apoyoporsismo@difchiapas.gob.mx. La presa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que me haya aceptado esta llamada. Manuel, buenas tardes. Ahí estuvo el epicentro, en Pijijiapan. Sí, don Joaquín, nos encontramos precisamente muy cerca en estos momentos de Pijijiapan, en el municipio de Tonalá, en una comunidad que se llama Paredón, que es donde tenemos las mayores afectaciones. Estamos aquí haciendo un recorrido con el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, en las viviendas que fueron colapsadas, que fueron prácticamente perdidas en su totalidad. Como tú lo mencionaste, es el sismo más fuerte que se haya sentido en la historia de Chiapas, 8.2 grados, ayer a las 11:49, pero hemos tenido más de 260 réplicas. La más fuerte fue a las 12:17, de 6.1 grados. Y lo más importante el día de ayer fue la evacuación, don Joaquín, que tuvimos en todas las viviendas que están pegadas al mar, principalmente en la Istmo Costa, hasta llegar a Puerto Chiapas, a Tapachula, que usted lo conoce muy bien, cerca de Guatemala. Este sismo llegó también a Guatemala y evacuamos a más de 10,000 personas en diferentes albergues en los municipios de esta región del estado, don Joaquín. Lamentablemente, me acaban de informar ahorita, hace unos momentos, tenemos 12 personas que perdieron la vida. Yo recuerdo ahora que me habla el gobernador de Pijijiapan, de Tonalá, de aquellas terribles inundaciones de 1998. Sí, aquí precisamente se dieron las inundaciones de 1998 en toda la Istmo Costa, la costa y el Soconusco. Y también en el año 2005 el huracán Stan pegó en la costa y en la sierra de Chiapas con afectaciones severas, y ahora este sismo que se sintió en todo el estado. Yo quiero decirte, don Joaquín, que yo estuve en Tuxtla Gutiérrez el día de ayer y realmente se sintió con gran fuerza. También tenemos afectaciones en el centro de la ciudad. Las pérdidas de vidas humanas no se concentran solamente en la región de la Istmo Costa, en donde nos encontramos en estos momentos, en donde tenemos información preliminar que el presidente de la República vendría también aquí con nosotros. Sí, ya va para allá. Tenemos las muertes en San Cristóbal de las Casas, en Villaflores, en La Frailesca, en Jiquipilas, en Tonalá, en Pijijiapan. Es decir, el sismo pegó en todas las regiones de Chiapas con gran intensidad, pero su epicentro fue aquí en Pijijiapan, muy cerca de aquí del municipio de Tonalá, donde nos encontramos en estos momentos. Bien, voy a despedir la transmisión de Telefórmula. Amigos de Telefórmula, gracias, buenas tardes, nos vemos el lunes a la 1:30 p.m. Continuamos aquí, por supuesto, en Radio Fórmula, como todos los días. A ver, gobernador Velasco, ¿cómo es sacrificada la población de Chiapas, no? Cuando no es un huracán, son los de aquellos derrames que venían de la sierra en el 98, cuando no es un temblor. Y realmente este temblor, don Joaquín, sentíamos que no paraba, sentíamos que se iba a abrir la tierra ayer, porque primero fue un temblor de un minuto infracción, descansó 10 segundos y continuó hasta rebasar los más de 3 minutos infracción. Realmente un gran pánico. Hay gente que también murió por un paro cardíaco,
Hay gente que murió por afectación en sus viviendas, pero también se murieron, tenemos reportes de dos personas que murieron de paro cardíaco, don Jorge. Sí, el susto, el terror, claro. Ahora, ¿cómo va a ayudar a la gente más? Ahorita me decía el secretario de Hacienda hace un momento que recursos hay. Hay dinero, pues, para ayudar a la gente. Lo más importante, desgraciadamente, la cifra de personas que perdieron la vida por este terremoto ha ido aumentando. El día de ayer teníamos un reporte de 5 personas. Al día de hoy, desgraciadamente, van 12 personas. Los daños materiales, ahorita estamos haciendo un recorrido aquí en las zonas afectadas. Vamos a recorrer todas las zonas afectadas para hacer un censo de las viviendas que fueron colapsadas en su totalidad. También, incluso en las redes sociales lo subí, hay capillas, iglesias que se derrumbaron totalmente, que se colapsaron totalmente. Y ese censo se va a realizar en las viviendas y en las gentes que tuvieron algún daño material para que de manera conjunta los tres niveles de gobierno podamos apoyar a la población afectada. Pero lo más importante ahorita, don Joaquín, es todavía prever que no tengamos un daño mayor, porque el pronóstico de Protección Civil es de que en esta región del estado vamos a tener lluvias torrenciales hoy en la tarde-noche. Y mañana entonces, también, pues que ahí está Irma en el Golfo, ¿sí? Y pasado. Y es muy importante que la gente nos ayude a evacuar. Evacuamos a más de 10,000 personas ayer porque la Marina había emitido una alerta de un posible tsunami. De cuando hay un sismo superior a 7 grados, puede... Sí, lo recuerdo muy bien, el tsunami. ¿Y pegó el tsunami o no? No. Se alejó el mar, tuvimos marejadas altas, pero afortunadamente hasta ahorita no, pero de todos modos tomamos las medidas preventivas de evacuar las viviendas que están pegadas al mar. Desgraciadamente hay viviendas que llevan décadas, 30, 40 años viviendo muy pegados al mar, desgraciadamente. Uh-huh. Y esas viviendas se les dio prioridad para evacuarlas el día de ayer con el apoyo del Ejército, la Marina, la Policía Federal y ciudadanos que también ayudaron con sus vehículos, porque esto nos agarró de madrugada, prácticamente no hemos dormido, don Joaquín, porque prácticamente a las 12 de la noche, y de ahí hemos venido obteniendo información de las regiones. Chiapas es muy disperso, usted lo conoce muy bien, las regiones son muy distantes, y entonces la información que hemos venido obteniendo de las diferentes regiones ha sido durante el día, durante las horas. Muy bien, gobernador, estaremos pendientes, le mando un saludo y pues ánimo, ¿no?, estar ahí con la gente de Chiapas. Sí, es muy importante, el presidente ha estado muy solidario, luego tuvimos comunicación con él y dio instrucción a los miembros de su gabinete que apoyaran al estado. Como lo mencionó el secretario de Hacienda, Pepe Mix. Sí, además se había renovado ya la cobertura que ya ni sabía que existía este bono catastrófico. Sí. Que permite potenciar para precisamente cuando hay una causa de desastre. Bien. Porque estamos con esto y con Irma en el Golfo, porque además les va a llegar, ¿eh? Eso es precisamente donde ahorita tenemos que tener mayor prevención. Porque lo que no se puede prever es un sismo como el de ayer. A todos nos agarró por sorpresa eso. Pero las lluvias que vamos a tener el día de hoy, esas sí son previsibles. Y ya tenemos alertas emitidas. Entonces, ahorita es muy importante también que la población sea sensible. Es difícil salir de sus hogares, pero es lo más conveniente que ahorita las podamos resguardar en albergues. Bien, gobernador, le mando un saludo. Gracias por contestarme el teléfono esta tarde. Gracias a usted, don Joaquín. Muchas gracias. Muy bien, es Manuel Velasco, gobernador de Chiapas.